saludo de Seristas de la Ciudad. En la entrega anterior inició una disertación en torno a los conceptos arte público y arte urbano, y para su mejor comprendimiento nos remitimos al contexto o a los contextos que vio emerger a cada uno de estos. Y por lo que después de divagar en torno a ambos términos, pude atreverme a concluir sus principales características, aquello que les diferencia pero también les define. Así que por su naturaleza, el arte urbano contiene las siguientes cualidades. Se suscribe al contexto urbano, desde el espacio público, privado o semipúblico, pero siempre con una apreciación desde el dominio público. Su soporte es un elemento urbano, la calle, el muro, la barda, la casa, la azotea. Es una manifestación libre, por lo que no caben censuras de ningún tipo, ni de forma, ni de contenido, ni de calidad. Tiene contenido político, forzosamente. También crítica social. Y así como una ciudad es impensable sin sociedad, el arte urbano es impensable sin crítica social. Sin un análisis de su estructura social, de diferenciación económica, sin cuestionamiento y mofa de nosotros, hacia nosotros y desde nosotros. El arte urbano es fundamentalmente transitorio o perecedero, es decir, forma parte de nuestro patrimonio intangible actual. Sí, aunque para muchos el patrimonio es necesariamente algo antiguo que debe tener más de 100 años, la verdad es que el presente contiene elementos de valor patrimoniables, y el arte urbano es uno de estos. Por ello es tan defendible desde diferentes documentos emitidos por la UNESCO. Y finalmente, he de mencionar que el arte urbano no responde al sistema de mercado, al contrario, se manifiesta en contra del arte encerrado en galerías y su mercantilización, por lo que no responde ni a encargos políticos ni a mecenazgos. El arte público, por su parte, reúne las siguientes características. Se suscribe al espacio público o semipúblico, dominando la plaza, el jardín, el área abierta siempre. Su emplazamiento está demarcado por elementos circundantes arquitectónicos y naturales, a los cuales se tiene que adecuar. Su emplazamiento también debe contemplar el contenido social de acuerdo a la sociedad que le acoge, adecuando esta propuesta estética, es decir, con un fundamento conceptual que no contravenga ni esté desasociado a la realidad sociocultural. De estas connotaciones, por supuesto que se puede hacer crítica, replanteamiento, lectura desde la propia perspectiva del artista, pero también generar la posibilidad de hacer el mismo ejercicio desde la expectación. Y de esta manera, el arte público viene siendo tanto personal como social al mismo tiempo. El arte público responde al sistema de encargo y mecenazgo, este sí, se tratan de obras pagadas por las autoridades gubernamentales, por lo que generalmente responden al gusto de los mandatarios. Por lo anterior, difícilmente el arte público puede contener cuestionamientos políticos hacia el presente. En caso de que existan, estos tienen que ser de carácter histórico. Por ejemplo, aquellas obras públicas en las que se resaltan los valores de la revolución. Eso lo podemos ver aquí, lo podemos ver en Rusia, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento histórico. La disciplina que domina este campo es la escultura pública, también conocida en sus términos en inglés, outsider sculpture, dado que domina en los espacios abiertos. Se trata, por ende, de obra permanente o de larga duración, por lo que el material utilizado ha de ser resistente a la intemperie. Sin embargo, las piezas pueden desaparecer, destruirse o reubicarse. Lo que también es importante destacar en este sistema de encargos es el sistema que realiza el encargo, ya que el ejercicio artístico no es lo mismo en una sociedad democrática que en una sociedad que no lo es, aunque presuma de serlo. En este último caso, la imposición es siempre vertical e inapelable. Mientras que en el primer caso, y cito para ello a Juan Acha, el arte en el espacio público tiene un destino como destino satisfacer a la ciudadanía y confiere al contexto un significado estético, social y funcional. Fin de la cita. Tomemos en cuenta, además, que el arte, todo arte, es inherente a la cultura, ya que posee un elemento social cambiante, lo que le mantiene nuevo y vivo. Corresponde al artista captar este fenómeno multiforme
para formar, plasmar, proyectar su propia expresión. Podemos constatar, sin embargo, que en los últimos gobiernos en Puebla se han encargado la hechura de grafitis en bardas de mucha vista, como las que se ubican en el Boulevard 5 de Mayo, mismas que podríamos escribir sin contenido político determinado, más bien con una arenga de identidad nacional emulando el discurso de nuestros grandes muralistas mexicanos post-revolucionarios. Pero los murales que aquí menciono, mandados a hacer, carecen de hilaridad, por lo que resulta un sucio mestizaje entre arte urbano y arte público, inclinándose más hacia este último. ¿Pero qué hay de la música? El trovador, el poeta, el literato, el bailarín, el escénico. En estos casos, el arte va a donde va el artista. Ahora yo pregunto, ¿qué caso tiene un artista que se manifiesta donde nadie lo ve, donde nadie lo puede apreciar? ¿Qué sentido tiene? Más allá de la conveniencia o inconveniencia económica que una plaza vacía o semivacía conlleve. Estas son las manifestaciones intangibles pero sensibles que deberíamos defender con mayor enjundia, precisamente por ser tan volátiles. Este tipo de manifestaciones, por su misma naturaleza, tienen mayor capacidad de mantenerse al margen de mecenazgos y sometimientos. En otras palabras, la palabra y la nota gozan de más libertad debido a su inmaterialidad. No tienen permanencia más que en la memoria. Trascienden la corta mentalidad del político, pero encuentran buen cobijo en un alma sensible y en un corazón abierto. Por su parte, el graffiti puede ser cuestionado por su verdadero valor de réplica, de hartazgo o de sometimiento. Si bien se puede poner en tela de juicio su complicidad con el vandalismo y el destrozo al patrimonio edificado, si bien en ciertos casos su presencia puede ser un contaminante visual, lo cierto también es que su presencia, también en algunos casos, son manifestaciones con una razón legítima de ser. Es decir, no podemos disociar el nacimiento de estas expresiones murales, dado que responden a exigencias sociales, políticas determinadas, exigencias que son actuales y derechos que no tienen fecha de caducidad. No olvidemos que el arte, por un lado, contribuye al conocimiento de la sociedad si se aplica de una manera deductiva, pero también al conocimiento de las impugnaciones, de las protestas, de puntos de vista antagónicos. De esta manera, el arte maneja una dicotomía en su propio papel social. El arte en esos contextos participa en la elaboración y en el sostenimiento de las redes sociales. El producto artístico, al igual que cualquier producto hecho por manos humanas, está destinado a que en él coexistan diferentes estructuras, aún en los soportes inmateriales, dando lugar a múltiples empleos, enfoques y también deleites. Por lo tanto, el arte comparte importantes elementos conformadores con la identidad y sus procesos de unificación, cohesión y fortalecimiento, ya que hay una inseparable relación entre los procesos creativos, la sociedad y el artista, por una parte, y el contenido de la identidad humana, que es el resultado entre la identidad personal, grupal y social, por la otra parte. Esta fábrica de relaciones, en palabras de Lyotard, en las grandes ciudades se hace más compleja pero también movible. Así, la identidad es una construcción social, por lo que, al igual que el arte, está sujeta a permanente transformación que, a su vez, genera dependencia de condiciones sociales. El arte público y el arte urbano fortalecen o contribuyen al fortalecimiento de la identidad social, motivando los procesos de apropiación del espacio, pero también del legado, plasmando una impronta hacia el tiempo específico de esta sociedad que le ha gestado. No se consumaría el arte sin la expectación. El ciudadano, el transeúnte, el visitante, el que reconoce la presencia de elementos emblemáticos en la intervención artística, pero también el que se sorprende, el que deja despertar algo dentro de sí, es el que cierra el círculo de intercambios. La expresión artística, sí, afecta el comportamiento grupal y las relaciones de la sociedad con su propio patrimonio y entorno.
Podemos leer la identidad como singularización desde el tiempo, el espacio y sus componentes socioculturales. De esta manera podemos apreciar que el programa de artistas urbanos, por una parte, es contradictorio, ya que fue el mismo ayuntamiento el que utilizó el término artistas urbanos sin saber lo que eso significa, sin las connotaciones que implica. Desconocen que un artista urbano, por definición, es libre y su expresión ha de tener crítica social y política. ¿Cómo entonces establece el PAU, marcando pautas de conducta, estableciendo candados y sometiendo audiciones? Totalmente fuera de lugar, fuera de toda realidad, respondiendo a una sola realidad, la realidad de la dictadura, que crece al son de nuestros intolerantes mandatarios. Ahora bien, yo digo, si nuestros políticos tienen una piel muy sensible que no aceptan la crítica, aún están a tiempo para dedicarse a una actividad de bajo perfil. Por otra parte, el programa mencionado, el PAU, tiene un claro objetivo de aniquilación de nuestra cultura y debilitamiento de nuestra identidad, y eso es lo que más me preocupa. No es raro, dado que ha sido un par de administraciones dedicadas a la destrucción de nuestro patrimonio natural y cultural, en una estructura política radicalmente estratificada, donde desde el poder se enfatiza la subordinación. Esta jerarquización es parte de las estrategias de grupo para la preservación e incremento del control de los recursos. No olvidemos que son las ciudades con pleno ejercicio de la democracia las que incluyen en sus programas de participación ciudadana, real, no inventada ni ficticia como nuestros consejos ciudadanos. Son las sociedades realmente democráticas las que se muestran abiertas al cambio, las que asumen la cultura propia como algo cambiante pero también determinante, las que aventuran sus propios espacios para declarar abiertamente la diversidad de manifestaciones y la diversidad de públicos que contiene. Y es que en esta diversidad de contenidos se hace público el ritmo cambiante de todos los ámbitos de nuestra cultura, abierta también a la adopción y al mestizaje, ¿por qué no? Eso es lo que enriquece y mantiene viva una cultura. El elemento artístico forma parte de los componentes que denotan la importancia de la cultura en la sociedad y la búsqueda de la misma desde sus propias ideas y planteamientos, partiendo incluso de lo cotidiano y de lo inmanente. Finalmente, es el espacio público el nodo donde tienen lugar todos estos ejercicios, donde la visita le hace persistente y el arte le dota de dinamismo. La comunidad que en ello participa obtiene una proyección en el tiempo y garantiza la estabilidad de su propia identidad. Para esto voy a citar a Marcela Quirós. ¿La riqueza inmaterial de la ciudad es acaso algo que aún resta escondido entre las estrategias de apariencias que la ciudad soporta sobre sí misma? A este respecto, hablar sobre ciudad y sus estrategias es hablar de sobrevivencias. Es la sociedad en pleno la que puede convertir a una ciudad en escenario, definiendo ciudad como un sistema de relaciones a gran escala y el espacio público donde éstas se manifiestan, donde se encuentran e intercambian los valores, valores de todo tipo, económicos, ideológicos, donde los alcances de la ciencia y de la estética se ponen de manifiesto. El arte público y el arte urbano forman parte de nuestros acervos contemporáneos, para lo cual se han de correr riesgos, lo que aún les valida más, abriendo espacios para el debate y para el consenso, para la modernidad, la posmodernidad, la contemporaneidad. Quizá por eso no todo artista puede generar arte público. Muchas gracias.